Vamos a dar comienzo a las fiestas con el lanzamiento del cohete, el chupinazo. Espero que estéis todos con ganas, se os ve buenas caras. Nada, que disfrutéis muchísimo, dosificar las fuerzas y acordaros que hay muchos programas durante el día, ¿eh? No hay que dormir mucho. Nada, felices fiestas. ¡Viva San Antonio! ¡Viva! ¡Viva Pradejón! ¡Viva! ¡Y viva España! Sí, así es. Bueno, yo creo que estaba todo el pueblo con muchísimas ganas. De hecho, también vemos caras visitantes que se han acercado a disfrutar del chupinazo y bueno, ahí estamos contentos. Después de la pandemia, de esos 2 años sin poderse celebrar estas fiestas, me imagino que con muchas más ganas y todo a tope. Sí, así es. Bueno, son las primeras fiestas, digamos ya, como normalizadas después de la pandemia. Ha costado muchísimo el trabajar el programa y bueno, y sobre todo la organización. Había que empezar otra vez de nuevo, aunque el año pasado hicimos fiestas, pero bueno, fueron un poco pues de esa manera, ¿no? Y bueno, pues esperemos que salga todo bien, tal cual está programado, que las podamos disfrutar, el tiempo nos va a acompañar, que es lo más importante, y bueno. Cuéntanos un poquito de ese programa de fiestas que vamos a poder disfrutar. Sí, bueno, pues ya ves, hoy con el lanzamiento del cohete tenemos todas las tardes, excepto el viernes, tenemos los encierros, que aquí en Pradejón gustan muchísimo, todas las tardes, noches y por la noche, pues nuestras verbenas con diferentes orquestas. Y bueno, y luego está la parte gastronómica, que es muy importante también en fiestas, ¿no? Todas las tardes las diferentes asociaciones del municipio pues nos hacen un pinchito mientras estamos en el baile. Bueno, y luego por los diferentes concursos de ranchos, paellas, nuestro festival gastronómico. Bueno, pues está todo lleno de música, gastronomía y sobre todo pues los encierros. Bueno, y algo muy importante, los partidos de pelota, que tantísimo gustan. Tenemos 4 a lo largo de toda la semana y bueno, pues a disfrutarlas. Programa repleto para niños, mayores, para todos los gustos. Además, a continuación tenemos también las carrozas, que es un evento también muy multitudinario al que se apuntan muchos jóvenes y se le ocurra. Sí, así es. Y además, bueno, pues que sigan así, no nos falla, ¿no? Siempre andamos entre 5, 6, 7 carrozas y este año, pues la verdad es que la gente se ha animado. Y bueno, acto seguido al cohete, pues nos bajaremos a disfrutar de las carrozas y nada. Y ya ahí es cuando hoy es el día de que disfrutamos hasta altas horas de la tarde por los bares. Seguro que en buena compañía y eso, bueno, y uno de los actos muy importantes también, que es el de la tercera edad, que tenemos el viernes con nuestros mayores, bueno, pues típico chocolate con churros y unas jotas, y daremos el ramo pues a los 2 abuelos mayores del municipio, y nada, un acto, pues bueno, muy emotivo y a gusto.
Sé que es difícil, alcalde, esta pregunta, pero si tuvieras que quedarte con algo, ¿con qué, para ti cuál es el acto más especial? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, pues todos los actos tienen su importancia y sin desmerecer a ninguno, pero yo creo que siempre lo digo y yo me quedo con los partidos de pelota, pero creo que es ya a nivel personal porque es donde más tranquilo estás, más relajado, puedes disfrutar, ¿no? Quizás es por eso, pero nada, todos los actos merecen la pena y bueno, si se puede se disfrutan de todos y si no, pues como he dicho en el chupinazo, dosifiquemos las fiestas, pero sepamos vivirlas por el día también, que los actos merecen la pena. ¿Qué mensaje lanzarías a todos los habitantes de Pradejón y a todos los visitantes también que quieran acercarse a vivir estas fiestas? Sí, bueno, pues nada, el mensaje, el de siempre, ¿no? De hoy lunes hasta el domingo, son fiestas en Pradejón. Si alguien no sabe a dónde ir, aquí se va a disfrutar. Y nada, lo tenemos claro que cualquiera, la gente que venga, pues lo va a disfrutar. Y si es la primera vez, seguro que repite. ¿Cómo os llamáis lo primero? Ángela. Claudia. Elba. Y sois la reina y las damas de honor de estas fiestas de Pradejón. Me imagino que muchísima ilusión, ¿no? ¿Cómo lo vivís? La verdad es que sí, con mucha ilusión desde el primer día y con ganas de vivirlas al máximo. ¿Cómo es la elección de reina, de damas? Contadme un poquito. Pues nos reunimos todos los quintos en el ayuntamiento, bajo la supervisión del concejal y el alcalde. Lo que hacemos es votar, cada persona puede votar a tres quintos. Tres chicas y tres chicos. Entonces las más votadas pues van saliendo en diferentes posiciones. Más o menos, ¿cuáles son los criterios de voto que se busca, ¿no?, en una reina y unas damas? ¿Cuál es vuestro papel? Representar como mejor al pueblo, tener las mejores representantes. Ahí, ¿qué hace falta? Bueno, pues ser simpática, ¿no? Ir a todos los actos. Sí, sí, y tener ganas. Sí. ¿Cómo vivís vosotras las fiestas? Pues con muchas ganas, además de estos dos años de parón, así que a disfrutarlas. Intentar hacerlo lo mejor posible e intentar representar lo mejor posible al pueblo. Con mucho cuidado, pero a disfrutarlas como se pueda. Y no sé qué es una semana al año y hay que aprovecharla como se pueda. ¿Y a vosotras qué es lo que más os gusta particularmente a cada una de las fiestas? ¿Cuál es el acto al que más os gusta acudir o cuál es el que más disfrutáis? Pues yo hay una cosa, que las vaquillas no me las pierdo nunca y también las verbenas, casi igual me gustan más que las discomóviles porque el pueblo está unido, los viejitos bailan, entonces me parece algo que me gusta muchísimo. Sí, eso de las verbenas, al final desde los más pequeños a los más mayores estamos todos reunidos y no sé, ver todo caras conocidas, ver a todo el pueblo unido, pues al final es lo que más te llena. Sí, y también los ranchos y las paellas porque se reúne todo el pueblo, hay muy buen ambiente y pues eso. ¿Y por qué recomendaríais a la gente que venga a vivir estas fiestas? Porque son únicas y sí, seguro que se pasan muy bien. Intentamos hacer siempre lo mejor posible y creo que de verdad lo logramos. Hombre, no habrán visto cosa igual. ¡Son las mejores fiestas! Bruno. Mario. Lucas. Bueno, contadme, ¿cuál es vuestro papel en estas fiestas de Pradejón? Pues, sobre todo disfrutar. Yo el rey de fiestas, pero todo el mismo papel que los demás. No, somos los representantes del pueblo, se supone. Después de dos años sin celebrarlas, pues nosotros hemos tenido la suerte. Había muchas ganas, ¿no?, de volver a vivir las fiestas con normalidad. ¿Qué es lo que más echabais de menos? La noche, de las fiestas, la noche. Pues que viene más gente y al final pues sales y te lo pasas muy bien. ¿Y por aquí qué es lo que más os gusta? A nosotros las vacas y salir por ahí con los amigos de fiesta y así, pasarlo bien. ¿Y qué significa para vosotros representar a Pradejón en estas fiestas?
Pues estamos muy orgullosos y de maravilla. Un orgullo, ¿no? Para... Muy contentos, muy contentos. Pues vamos de la película Coco, pero que te lo expliquen mejor ellos, que son los que la han hecho. Nada, eso, vamos de la película de Coco y aquí a pasar un poco el desfile de carrozas, lo mejor que se pueda. ¿Dónde ha surgido esta idea? ¿Cómo la habéis hecho? ¿Cómo ha sido el proceso? Pues todos los años cogemos una idea distinta y este año dijimos, no sabíamos de qué hacer, entonces cogimos la de Coco, nada, empezamos en agosto y hasta hoy haciéndola, ayer casi ultimando los últimos detalles. Habéis estado mucho tiempo trabajando, currando y cogiendo ideas, ¿no? Sí, un mesecito entero nos hemos tirado. Uno de los días más especiales. Hombre, el chupinazo y las carrozas es lo mejor que hay en todas las fiestas. ¿Cómo os preparáis los disfraces? Los disfraces son o comprados o hechos con telas malas o lo que sea. Sí. ¿Qué premios hay en estas carrozas? Pues por participar ya te dan una cuantía económica, un poquito justita, pero bueno, después ya si ganas... te dan 300 euros, creo que da el premio. ¿Y hay expectativas de ganar? Bueno, hay mucho nivel este año, ¿eh? Otros años sí que lo teníamos algo más claro, pero este año mucho nivel, ya veremos, a ver. La verdad que las carrozas están curradísimas. Sí, este año súper curradas, sí. Bueno, contadnos, chicos, de qué es vuestra carroza, de qué habéis vestido. Vamos de aliens y tenemos tres astronautas que llegan a Júpiter. Somos una nueva especie con distintas edades, pequeños, grandes, en carro, en el quad, el cohete. Aquí estáis todos, pequeños, mayores. Estamos unos 20 participantes más o menos. Sí, la carroza además curradísima, ¿no? Sí, la verdad que sí. Al final dedicas tiempo, lo haces con gusto, te lo pasas bien. Eso es lo principal de las fiestas. Y los mayores os lo pasáis casi que mejor que los pequeños. Mejor que los pequeños nos lo pasamos, mejor que los pequeños. ¿Y en qué consiste el disfraz? ¿De dónde ha venido la idea? Pues la idea la tuvo uno de los amigos de la carroza y queríamos, porque llevamos ya muchos años haciendo carrozas y queríamos reutilizar materiales y dijimos, venga, pues tenemos unos bidones, hacemos un cohete. Esa fue la idea. Y hablamos que además hay mucho nivel este año, ¿eh? Hay mucho nivel, los niños infantiles lo han hecho muy bien. Yo creo que seguramente ganarán. Sí, muy bien, eso es lo importante, que haya nivel y competencia. Alex, Peque, ¿qué tal te lo estás pasando? ¿Cómo te lo pasas? Bien. Oye, la carroza es súper chula, ¿no? La vuestra. Mira, ¿tú dónde vas montado? ¿Dónde vas montado? En el quad. Va montado en el quad. Madre mía, qué bien te lo pasas, ¿eh? Son las mejores fiestas, las de Fredón. Hombre, eso seguro. Yo sé que tu cuerpo es para mí. Y no te voy a negar. I'm straight out of Colombia. Yeah, I know you got a man, but I'ma come and put it on ya. And I ain't worried about the drama, 'cause baby, I know you know that I want you. Ella es calladita, pero pasa eso otra vida. Yo sé, pero igual inevita, gozándose la vida como es. Chantaje, puro, puro chantaje. Es, ¿cómo os llamáis? Yo David. ¿Y yo Iker? Yo Yago, el calé, que repanigo a Dan, rollo Miranda. Contadme, ¿cómo habéis elaborado esta carroza? ¿De dónde viene la idea? Bueno, los ganadores de la carroza son estos amigos nuestros, pero nos dijeron si queríamos salir aquí detrás de ellos y aceptamos, para pasarlo bien. ¿Cómo
podemos ser pescadores, ¿no? Pero muy guay, ¿no? Sí, al final nos hemos pintado cosas en la cara y súper divertido ya. Oye, ¿y vemos a Nemo, un pulpo? Pues muchísimas. ¿Es uno de los días más especiales de estas fiestas? Yo creo que sí. ¿Es de lo que más os gusta? Sí. A ver, por aquí está Peque, ¿cómo te llamas? Sara. Que te vemos un disfraz curradísimo. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Me pican los tallos. ¿Qué es, un pez? Sí. ¿Y el maquillaje y todo te lo has hecho tú o te han hecho? Mi madre me lo ha hecho. Y algunas más. Oye, ¿cuántos estáis en esta carroza? ¿Estáis un montón, no? No sé. Sí, muchos, muchos, hay muchos. Estamos los seis damos casi, y después todos, la quinta. Casi toda la quinta, sí, la quinta que quería. ¿Y es una de vuestras cosas favoritas este desfile? Y para mí sí, para ellos no sé, pero para mí sí. Es un día muy especial, ¿no? Sí, es especial, sí. ¿Cómo os llamáis? Lidia, Vega, Carolina. ¿Habéis venido de Calahorra a disfrutar de estas fiestas de Pradejón? Sí. ¿Venís todos los años o es la primera vez? Yo la primera vez. Bueno, a ver, he venido más años, pero yo la primera vez también. Sí, yo sí he venido más veces. ¿Y qué es lo que más os gusta de estas fiestas? ¿Qué es lo que más os está gustando? Pues estar con mis amigas y pues dar una vuelta y pues, sí, lo mismo. Sí. ¿Habéis visto las carrozas? Sí. ¿Cuál es la que más os ha gustado? La de la NASA. A mí también. Sí. A mí también. Están muy chulas todas, ¿verdad? Están muy chulas. Sí. ¿Y nada, qué vais a hacer ahora? Pues a dar una vuelta. Sí. Dar una vuelta y disfrutar, que ha salido además un día súper bueno. Sí. ¿Y qué tal lleváis el verano? ¿Bien? Sí. Muy bien, sí. ¿Fiesta en fiesta de pueblo? Sí. Es muy guay, ¿no? Además, después de 2 años de la pandemia ya había ganas de volver a vivir. Sí.